Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Dígame si se escucha bien, si se ve bien. Gracias por acompañarnos. Probando el audio, a ver, ellos creo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a agradecerles por pasar por acá y vamos rápidamente a los anuncios de hoy, que son bastante varios. Bastante varios, ¿de dónde saqué esa palabra? El domingo. En el canal de Perdidos en el Éter hay un evento que se llama Nerdomo, en el que participaron Luis Bachi en una entrevista, así que las van a poder ver ahí. Véanla, espero que esté copada, yo todavía no la vi. En agosto se viene el cumpleaños de la taberna, va a haber un montón de actividades, va a haber varias actividades, va a haber sorteos, va a haber concursos, vamos a hacer un Taberna Responde probablemente. Pero va a ser todo por nuestro canal de Discord, así que si quieren participar, súmense al canal de Discord y estén atentos al cumpleaños de la taberna. No nos olvidemos que el Mago 3D nos hizo las miniaturas. ¡Boom! Muestra sus miniaturas. Cada uno tiene a su personajito. Yo tengo a Chester. Están buenísimas. Miren lo que son. Oh, son geniales. La impresión está buenísima. También las pinta. Es un servicio súper copado. Así que si quieren miniaturas, pueden ir a hablar con el Mago 3D en Instagram. También. Tenemos una colaboración con la tienda Akataka, que tiene un montón de manuales de juegos de rol y juegos de mesa a la venta que pueden verificar en su canal, en su página de hecho, su tienda online. Pero también están en todos lados, Twitter, Facebook, Instagram, los van a encontrar. Queremos agradecerle a Crosmic por la medallita del tabernturero, algo que hizo casi instantáneamente, muy rápido. Lo van a ver de ahora en más en todos nuestros videos. Mañana tenemos la próxima sesión de El Jardín de los Presentes con este gran elenco y Lordi dirigiendo, así que pueden encontrarnos mañana también. Y nos estamos acercando al final de la serie de videos cortitos para One Shot, así que tal vez vamos a movernos a un juego más grande en la serie de videos de YouTube. Pero no se preocupe, eventualmente vamos a hacer más de One Shots. Ahora sí, esos son todos los anuncios. ¿Alguno más? ¿Algo que me haya olvidado? Bien, vamos a los agradecimientos. Vamos a agradecerle a todas las personas que hicieron posible el stream. Bachi, que hizo las animaciones que van a ver a lo largo del stream. Max les hizo la música. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alerta. Los emojis que tenemos los hicieron Akira y Crosmic. Y los dibujos de los personajes los hizo Azul Rion. Así que muchísimas gracias, son geniales todos. Menos mal que están acá para hacer esto posible. Y sin más, si no me queda más nada para decir, si ustedes no tienen más, vamos a la intro. Bien, ahora vamos a la intro y después a las escenas del capítulo anterior. No se vayan. Ahora sí, escenas del capítulo anterior, que esta parte se encarga el grupo. Mientras tanto, yo voy a acomodar las cámaras. Y los dados. A ver. Escena del capítulo anterior. ¿Qué pasó en el capítulo anterior? Ah, lo más importante. Vines consiguió su compás prosperílico. ¡Sí!
y con el que está sufriendo. Ay, es verdad, porque lo tuviste encima que dejar de nuevo, así que... Sí, sí, sí. Es muy frágil, es el hijo que nunca tuvo. Lo estás extrañando mucho. Se lo tuvo que pagar Cal. Cal tuvo que hacer una especie de cachetada dramática para que reaccionara, porque Baggins no podía hablar. Baggins quería primero todas las herramientas. Obvio, no teníamos toda esa plata, creo que salía como 1,000 monedas de oro, no sé, 5,000, no sé. Así que Cal le dijo, elegí. Y Baggins no podía elegir, así que le tuvieron que preguntar, bueno, ¿pero cuál es el mejor? Ese. Bueno, elegí ese, y se llevó ese. Después de intentar explicar que quería ese. Porque estaba llorando, estaba muy traumado. Sí, y después que lo consiguió, apareció un mediano, el mediano intimidador de Ralos, que le sacó casi toda la plata al pobre chabón dueño de la tienda. Y claro, Cal y Kaden le preguntaron al chabón, ¿qué onda? Y ahí les dijo, no, porque Ralos es un tipo importante acá. Y parece que les cobra estilo mafia italiana un porcentaje de sus ganancias para quién sabe qué. Y Baggy ya estaba llorando que queríamos ir al castillo a hacer quilombo con los nobles y qué sé yo. Y Cal se lo queda como mirando. Baggy, necesitamos saber esta información. Y ahí, como para hacer tiempo, porque estábamos esperando a Dur, Kaden le había pedido libros a Dur. Y Dur dijo, oh, se los voy a pedir a Sumen, el niño Tiflin. Así que se fue a buscarlo. Cal se lo quedó esperando. Y Baggins y Kaiden fueron a la tienda de los gatitos que atraviesan portales planos, qué sé yo, sí, para ver si habían recibido un mensaje. Y habían recibido la respuesta de la tripulación. León la leyó en voz de sonrisas. Así que supimos que le había dicho sonrisas, que iban a salir a dar una vuelta y estaba todo bien. Bueno. Kaiden intercambió dos pergaminos que tenía, que ella había traducido, por pociones de curación. Y justo ahí Baggins pregunta, ay, ¿qué sabes de Ralos? Y Levina se puso re nerviosa, les dijo que se vayan y cerró todo. Así que volvimos a ver a Cal. Y ahí no sabíamos dónde estaba Dur, así que lo fuimos a buscar, ¿no? Sí. Exactamente. No me acuerdo dónde lo encontramos, Dur. Estaba mirando a los guerreros estos. Sí, a los paladines. Ah, a los paladines. Sí, no sabemos eso. O sea, no estaba con el Tiflin, estaba solo, porque se había ido un montón de tiempo. No sé cómo, pero lo encontramos ahí que estaba mirando re atento a los chabones. Y le pregunté a Cal si él era lo mismo. Y como que hubo un pequeño debate de, no sé, qué tipo de magia hacen esos chabones. Y eso fue divertido. Y después vino Sumen con libros. Pero Kaden quería otro tipo de libro, porque Kaden estaba rompiendo las pelotas con libros. Así que le mandó a buscar más libros y le dijo, ah, bueno, pero después vamos a casa, ¿no? ¿Qué? Sí, vamos a comer a casa, porque somos sí, amigos, ¿o no, chicos? Y le dijeron que sí, y después de Dur les explicó, ay, perdón, es que no, le dije que sí, para que busque los libros, y bueno, no sabía qué responderle. Así que terminamos yendo a comer a la casa de Sumen. Que era la casa de nada más y nada menos. ¡Oh! ¿Qué? La condesa. La condesa que hemos conocido en el puerto de Innsmouth. Que nos había dado monedas falsas y nos había presionado para conseguir un montón de información. Esa mina, bueno. Es la madre de este niño tierno. Diga muchas cosas eso. Y nos dimos cuenta y se hiciste con... un montón de cosas. La casa era re linda, creo que se autolimpiaba. Sí. El dulce quería robar todo. Y ahí como que... Y ahí era... Ella nos ofreció un trato, como que estaba todo bien. Dijo, bueno, tengo este trato para darle, sí, que sí, básicamente era... Como era una especie de...
De persona que no me acuerdo bien si tenía alguna especie de nickname o No nombre. tenía, porque era Creo que no misterioso. tenía. Pero era el Sí, perro de Ralo, básicamente. no sabían el Era el nombre, pero sí perro de Ralo. sabían dónde estaba. Sí. Estaba en el bosque, supuestamente. Sí. Y nos ofrecía un montón de cosas, como Sí. siempre. Todo porque quieren deshacerse de este chabón, que al parecer no es noble, pero se codea con gente importante y está limpiando un poco el piso con las caras de los nobles a los que no les gusta hacer nada. Y no se pueden deshacer de él. Al parecer, este Ralos es bastante molesto. Sí. Que lo cual dijimos, bueno, lo íbamos a pensar. Sí. Y Ay, nuestro ¿cómo vamos a pensamos pensarlo esto? fue ir al molino. Ay, chicos, se Sí. morí. Lo Al vamos a pensar, fue como te molino. aviso sobre la fecha. Claro. Aparte de pensarlo como, claro. Claro. Somos los peores. Después arreglamos. Sí, en el molino vimos que hubo una carreta que salió a los tiros. Nos aprovechamos a entrar, nos encontramos con un par de trampas ahí que el Vagin las pudo identificar. Eran un Otras creo montón, sí. que, sí, otras creo que casi que nos las comimos, porque Sí, había tantas tuvimos que era bastante suerte imposible. en eso. Y para ya terminar en este laboratorio, en donde parece ser que extraían esencia Sí, de Grunts y sí. de quizás otras razas. Hay una especie de anfibio en un piletón, Ay, re loco. sí. Había frascos con pociones. Ah, vos te Sí, llevaste un Kaiden par había de eso. visto. Sí, Kaiden vio que estaban un par de Grunts ahí colgados, bastante desnutridos, casi muertos. De hecho, ahí encontramos al clérigo, Sí, que que ahí era te lo tan encontraste. Sí. que estaba vivo por suerte. Y cuando, no sé si fue cuando, antes de que decidiéramos irnos o después de que decidiéramos irnos, de que apareció esta abominación. Fue justo cuando Kaiden agarra el libro de notas y dice, la primera parte del plan fue un éxito. Ah, de una. Sí, ahí va. Ay, qué terrible eso. Y bueno, tuvimos que quedarnos a. En realidad fue. Teníamos que ayudar a Baggins porque estaba literalmente al Sí. lado. Cayó al lado. Sí, está la mala suerte que caracteriza a Ains. Sí, pero bueno, con un par de maniobras pudimos salir victoriosos, creo, porque si mal no recuerdo, más allá de que tuvimos un par de tropezones, salimos del molino. Sí. No recuerdo qué pasó con la abominación. Como que dijo, ah, bueno, hasta que me quedo. No, pasa que nos persiguió, se comió un montón de trampas, en un momento Vayne se trabó y vos Sí. saliste y Ken lo agarró a Vince para Bueno. teletransportarse. Y Sí. no sé dónde quedó el chabón, si sigue Claro, porque ahí intentando como salir o que qué. no Porque reaparece. salimos afuera y lo primero que nos dice Dure es, vienen los guardias. Y fue como, ok. Capaz justo se Damn. sumaron los pibes para jugar un cerrado de Counter Strike. Dije, nada, mejor me quedo. Pa. Era el Quedé hace unos monstruo. pibes. Se le aflojó el vientre y tuvo que dar la media vuelta. Andás a ver. También. Ay. Algo tenía que hacerse. Y ahí nos encontramos, ¿no? A la salida, tipo desesperado. Sí, hermoso final. Hermoso. Exacto. Lo último que sucedió es que salieron del molino y Edur los esperaba de enfrente, con los ojos abiertos, diciéndole que los guardias están viniendo. Quédenme un segundo, le pongo musiquita y ahí vamos. Porque no me está funcionando el mouse. Listo. Bien. Habían logrado salir del molino. Claramente con la duda de por qué el monstruo no los persiguió o dónde estaba. Así que miran para atrás un instante y ven que el molino se sacude apenas y cae a pedacitos de polvo. Se escucha de adentro un rugido extraño. Más parecido a un croar muy muy fuerte que a algo con dientes y garras.
Adelante de ustedes, las luces de unas carretas que vienen rápido, llenas de armaduras de metal brillando por ellas y la luz de la luna, se acercan a gran velocidad. Edur estaba en los pastos escondido, con su espada brillante desenfundada. ¿Qué hacen? Recordemos que Cal tiene al clérigo. Tenemos que correr de acá. ¿Tiene alguna poción o algo para el clérigo? ¿O te puedes autocurar, clérigo? Agua. Agua. No, agua. No tengo agua. ¿Y vos no tenés una magia para el agua? Veo agua cerca. ¿Una fuente de agua? Están, de hecho, en una parte de cosecha. Así que hay, más adelante, unos barriles con un sistema de irrigación bien improvisado. Ok. Tienen que atravesar los pastos altos. Okay. Los pastos, atravesando eso, ¿nos alejamos de los guardias o nos acercamos a ellos? Ya se alejan. Bien. Vayamos hacia allá, rápido. Y nos vamos alejando de los guardias. Y le tiramos agua o le damos agua que necesite. Bueno, vamos. Edor, vamos. Sí. Guarda su espada y se empieza a caminar por ahí. Se sumergen en los pastizales, dejando atrás los ruidos de los guardias que están entrando al molino. Que de a poco se dan cuenta cómo se apaga cada vez más ese croar inmenso junto con los ruidos de los guardias. Llegan a una pequeña choza, media como si fuera una casetita en la parte de atrás llena de herramientas, y ahí tienen un gran fuentón de agua, tal vez donde las vacas tomen agua o algo por el estilo, pero bueno, es líquido. Uso Shape Water para limpiarla. La magia barre el agua, saca un blob enorme de algo pegajoso que se cae al costado. Ahora está limpia. Y ahí lo tiene. Básicamente lo sumerjo. Lo sumergís. Tapotea agua y ve como la tensión que tenía se va deshaciendo hasta mostrar que se relaja un poco. Y necesito que me haga una tirada de percepción individual, cada uno. ¿Todos? Todos. Oh, shit. 15. No, 14. Antes no me están dando dodiños. Uh-huh. Segundo de Oh, no, no. Kaiden lo vio todo. Pues tengo, siempre me olvido de si tengo 5 o 6 en percepción. Pero es 5, es 3 en total. 16 en total. 6. Bien. ¡Ay, inspiración! ¡Gracias, Julia! ¡Ah, inspiraciones! Kaiden está en un cumpleaños, sí, Paco. Sí, Kaiden estaba en cualquier lado. Espérenme que anoto la inspiración de Baggins. Bien, entonces me dijeron, Baggins, ¿cuánto? Oh, y Kilpas le acaba de dar a Cal. Y Kilpas le acaba de dar a Cal, ok. Gracias. La van a necesitar. Oiga. Ah. ¿Ah? Bien, tenemos todo de inspiración. Yo también. Uh-huh. Baggins, perdón, ¿me dijiste percepción? 16. ¿Y Cal? 13 creo que había sido. ¿13, Cal? Está muteado. 13. Bien. La carita. Evidentemente las únicas personas que notan esto son los Grunks. Cuando lo sumergen al agua, una de las cosas que empieza a recuperar es el color y el brillo natural de la raza. No solo estaba sediento, sino que estaba absolutamente deshidratado. Ven incluso cómo las manitos se le hacen un poquito más gruesas y las ventosas de los dedos vuelven a brillar. También notan que se le despegan unas pelotitas blancas del cuerpo que empiezan a flotar en el agua. Pelotitas blancas. Esto me suena. Y agarro una pelotita blanca. Bien, agarras una pelotita blanca. Necesito que me hagas una tirada de salvación de constitución. Shit. Come on, Cal, you can do it. ¿Quién necesita eso? La sacás del agua y notás cómo tu mano empieza a deshidratarse, se empieza a secar rápidamente. Te tirás agua así, te la bancás un poco y soltás la pelotita. Cae al piso.
Pero no te hizo nada más. No toquen esa pelota. Bueno, ¿qué es? Me acaba de deshidratar todo. Oh, wow. Quiero guardarla dentro de mi mochila. Pero ¿cómo? ¿La agarras con la mano? ¿Cómo lo haces? Déjame revisar mis herramientas. Si querés puedo ayudarte. Voy a... Voy a usar mis herramientas para hacerle un agujero a mi cantimplora, que es de cuero, para usarla, transformarlo en una especie de bolsito y poner ahí las bolitas deshidratantes. Bien, no hace falta tirar, es algo bien sencillo, tipo, ¿la vas a pasear la cantimplora o no? No importa. Es indistinto, no sé si tenía agua dentro. Sí, yo asumo que tienen agua sus cantimploras. Vinieron de estar durmiendo, así que con un palito, con una herramienta, vas metiendo la bolita dentro de la cantimplora. Y rápidamente notas que el peso de la cantimplora se reduce a casi nada. Y lo mueves un poquito y ya no hay agua dentro. Esto puede llegar a ser muy útil. No veo cómo, pero... El clérigo está todo... Gracias. Se lo llevaron a todos. Sí. Le metieron eso. ¿Quiénes eran? Exacto. No sé, pero sé a dónde iban. Iban a los juegos. ¿De nuevo a los juegos? ¿Serán que lo están utilizando para que compitan? Y le dieron a eso a todos. Algunos tienen más. Algunos le hicieron otras cosas. ¿Pero por qué eran los juegos? ¿Y qué? ¿Pero quiénes eran? ¿Cómo se veían? ¿Qué apariencia tenía? ¿Cuántos eran? No sé, eran tiefling, tenían cuernos. Sí. Y no sé nada más. ¿No te acordás? Tenía eso en el cuerpo. Apenas me acuerdo lo que me pasó. ¿Y los grumos? Están todos metidos adentro del carro ese. ¿Nombres? Oh, no. ¿Están sé. Todos en las mismas condiciones que vos? ¡O peor! ¿Viste algún dron dorado? ¡Sí! ¡Hay uno enorme! ¡Ojo de guerra! Son ellos. Saco el librito de las notas, pienso. Uh-huh. Y quiero hojearlo rápido a ver si encuentro en alguna parte la palabra juegos de Sir Amor. Control F. Claro. Ojalá estuvieras hechizo. No sé qué tenías en el. Ah, el de las notas de. Las notas que saqué del laboratorio. Bien, esto va a ser algún chequeo súper rápido. Así que una tirada de investigación. Sí. Ok. Investigación. Esto es 10. Más. ¿Dónde está? 18. 18. Buscás. Encontrás en una de las hojas del medio una lista de números y dice: todos estos están listos para los juegos. Abajo, otra lista mucho más grande de números: todos estos están muertos. Y hay una pequeña lista de otros números, entre ellos el número 1, que dice: todos estos están listos para experimentar. En total, la lista de los números de los juegos, que son números bien al azar, pero son 12, vos contás en total. Cal, ¿vos te acordás cuántos grunts eran los que se llevaron de Mirmun? Yo recuerdo que eran aproximadamente unos 10, 8 grunts. No, bueno, en esta lista... ¿De un tortugoide? No, solo son números. Y dice que están listos para los juegos, como dice el clérigo. Y después mencionan al sujeto de experimentación 1. Y dicen que está listo para investigar. Y la primera hoja de lo primero que vi es que este monstruo mutante gigante, no, que no sé lo que es que lo iban a usar. Listo para el golpe, decía. ¿Para qué golpe? Es que no entiendo si quieren boicotear los juegos o si es parte de los juegos.
No creo que hagan todo esto solamente para ganar una partida, un juego. No, claramente. Por eso decía, ¿será una prueba de los juegos? Pero ¿de qué le servirían Grunks, todos malheridos? ¿Encarnada para otra cosa? No, quizás es verdad. Sabemos una cosa. Sabemos que Ralos quería Grunks. Porque eso dijeron ustedes que les escucharon decir a los secuestradores de los niños. Sí. Yo creo que apostaría mi mano derecha que en eso está metido Ralos de alguna forma. Es muy probable. Pero no se me ocurre por qué necesita específicamente Grunks, a no ser que esté tratando de crear más criaturas como la que nos acabamos de encontrar. Y los que se llevaron son los intentos fallidos que van a usar como, no sé, carne de cañón o algo por el estilo. Quizás quieren culparlos. También. Hablo del monstruo mutante gigante. Sí, sí, usar los chivos expiatorios. Exactamente, ya les pasó a ustedes en la embajada. Sí. Hay algo que nos falta. ¿Por qué los querrían deshidratados? Clérigo. Sale del estanque de agua. ¿Por qué querrían los grunts deshidratados? Gran Babas no me responde. Ya, Gran Babas puede ser como quiera. ¿Querrán invocar a Gran Babas? No, no creo que quiera. O sí. Puede ser. ¿Ustedes sacrificaban Grunts deshidratados al Gran Babas? No. La realidad es que no sabemos mucho de los juegos tampoco. ¿Nos vamos a quedar acá? No, pero estamos intentando ver qué hacer. Estábamos esperando que te recuperes. ¡Vamos! Además. Bueno, vamos. ¿A dónde quieren que vayamos? Porque van a llamar la atención. ¿Quiénes van a llamar la atención? A ustedes tres. El clérigo que se les escapó. Pero ya nos vieron a nosotros. Sí, pero ahora tienen un acompañante, prófugo. Veo, a ver, ¿tiene una capucha algo? Tiene una capucha medio rasgada, medio rotita. Pero se puede esconder. Ok. Bueno, ponete esa capucha. ¿No quieren que los haga invisible los tres? ¿Sí? Bueno, no me molestaría ser invisible. Les va a durar una hora, recuerden no atacar o golpearse entre ustedes ni nada. Podemos ir con Edur y los vamos siguiendo. Kaiden toca Baggins a Cal y duda un poco, pero bueno, toca al clérigo y los hace invisibles a los tres. Bien. Edur mira todo así. ¿Hay un monstruo gigante? Había, bueno, todavía está. Está, pero está atrapado, creo. Sí, por ahora. Voy a decir que está atrapado, porque sí. Esperemos. Pensemos eso. Es problema de los guardias ahora, así que... Sí, de toda la gente inocente que vive alrededor, pero sí. Tan inocente no era. Ay, debe haber gente inocente por acá. Hay gente inocente por todos lados. No quiero pensar en eso. Bueno, está bien. ¿Puedes pensar que son culpables? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde quieren que vayamos? ¿En la taberna? ¿A la...? Deberíamos ir directamente a los juegos. No creo que en la taberna encontremos gente que nos ayude. Sí. Creo que deberíamos ir a los juegos para saber. ¿Deberíamos mencionarle esto quizás a
Sé que es una mala idea, pero déjenme decirla y tiren lo que tengan para decir. Sí. Si está Ralos involucrado, quizás ella pueda saber algo más. Podríamos hablarle. Sí, de seguro Ralos está metido en esto. Sí, es una buena idea. Y mientras tanto podríamos pensar por qué se los están llevando. Y si nos clava un puñal por la espalda, bueno, ya sabemos que definitivamente no podemos confiar en ella. Probablemente sea la última vez. Exactamente, Cal. Pero no nos vamos a ir sin antes destruirle toda la casa. Yo puedo darte de eso. Bien. Entonces, ¿su plan es? Caminamos hacia la casa de la condesa. Bien. Caminan. Se unen una vez más al sendero principal. Que ahora está, lo ven, todo poblado de guardias. Como que están yendo en dirección hacia el molino. Un montón de guardias. Obviamente cambiando a la vista solo está Kaiden Yedur. Que con poco o nada de disimulo es suficiente y los son ignorados por los guardias. Oh. Entran a las puertas de la ciudad. Uy, ¿qué dice? Entran a las puertas de la ciudad sin problema. Pero ese pero fue de pero no me deja hacer esto el mapa o pero. Sí, pero... no, el mapa no me está dejando interactuar con el mapa. Ah, ok. Ahí está. El miedo. Pero un meteorito empieza a caer. Perdón. Cruzan la ciudad una vez más. Y se dirigen hacia la casa de la condesa, que se ve particularmente apagada. No hay ninguna luz por ninguna ventana. Recordemos que es de noche. Y está la puerta cerrada. ¿Quizás es tarde? Dice Kaiden en voz alta. ¿Puedes tomar la puerta? ¿Qué puedo perder? Me va. Kaiden va y golpea la puerta. Ay, Dios, esto es tan malo. Golpeas. Golpeas. No solo no responde nadie, sino que las grietas de la madera se alinean y te dice: no se encuentra nadie en casa, vuelve más tarde. Ay. ¿Más o menos en qué hora es el día? Son como las 10 y media, 11 de la noche. ¿Se salieron a correr por alguna taberna o algo así? No imagino la. No imagino la condesa yendo a una taberna. ¿Algún evento? Quizás es eso. Quizás tenían que ir a algún lado. ¿Como a un juego? ¿Quizás? ¿A todos? Ay, cierto. Bueno, creo que nuestra última opción es esa. Sí. Ir de nuevo a los juegos. Sí, vamos a tener que ir. Bueno. ¿Ahora? ¿Qué van a hacer? ¿Quieren que nos acerquemos al puestito este que vendía los... va, clava los carruajes? A ver si... Sí. Sí, vamos. Cruzan la ciudad una vez más en dirección hacia la puerta sur. Y se encuentran en el respectivo puestito atendido por las diferentes personas que pueden rentar carruajes. Entre ellos está la Tiefling, que los había atendido la última vez. Siempre hablando, a la que escuchan hablando agudo y rápido. ¿Y qué dice? Está interactuando con otras personas, cobrando viajes, haciendo su trabajo. Muy bien. Bueno. No creo que pasen la prueba de invisibilidad dentro de los carruajes grooms. Me pego a mí mismo. No creo que... apareces. Le pego a Cal, ahora que lo veo. Apareces. ¿Qué es eso? No me veía. Sí, claro. ¿Dónde está el otro? Acá estoy.
Cachetazo. Le pegás en el hombro y aparece. Bien, están bueno. Todos a la vista. Bueno. Pedimos un carruaje de nuevo. Sí, vamos. Ok. Bueno, nos acercamos a la fila. Se acercan a la fila que es cortita. Y finalmente les toca a ustedes unos instantes después. Se acerca a Tiffin con su libretita. ¿Sí? ¿Qué les puedo ayudar? ¿Queremos un carruaje para ir a los juegos? Sí, cómo no. ¿Cuál quieren? Recuerden que pueden ir o venir más rápido. Depende de lo que quieran. Creo que la última vez habíamos pedido... El que le siga a los bueyes. O sea, el que es un poco mejor que el de los bueyes, creo que era. ¿Sí? Ese. ¿Va a utilizar el descuento familiar? Ah, sí. Bien. Va a dirigirse hacia los juegos. Esto sería... en una hora van a estar ahí. Miro los grunts. ¿Nos sirve eso? ¿Cómo? En una hora estaríamos en los juegos. Es muy tarde. No, creería que estaría. Sí, entonces sí. ¿Cuán más rápido puede ir? Sí. Podemos transportarlos lo más rápido posible. Sería hacer un portal. Cuesta 50 monedas. Pero que les quede abierto durante todo un día. Oh. ¿Tenemos 50 monedas para todos? Sí. ¿Por cabeza o...? No, por grupo. Oh. ¿Y el carruaje normal? ¿Tú sabes? El carruaje que van a contratar ustedes son 5 monedas. Hay un descuento especial esta noche. ¿Y para el portal no podemos conseguir un descuento especial? Estamos muy apurados. El precio que les dije es el del descuento especial. Ah. Ok. Bueno. Yo creo que sí gastamos tanto dinero en ese compás. Baggins va a ser después que valga la pena, ¿no? ¿Cierto, Baggins? Va a ser excelente. Ustedes no tienen idea cómo va a revolucionar nuestras vidas. Me alegro. Hay que acordarnos de ir a buscarlo. Nadie tiene idea, dice Dur. Dur vos cocina con jabón. Sos la persona menos indicada de criticar a nadie. Bueno, le da 50 monedas de oro, no lo pienso. Muchísimas gracias. Ahora mismo llamo al creador de portales. Gracias. Las monedas se las guarda ella en un bolsito en el cual desaparecen, no, ni siquiera hacen ruido. Anota en su libreta, da unos golpecitos. Y desde el edificio al lado del establo de una oficina, viene un elfo que los llama. Síganlo a él, él va a hacer el portal. Los va a llevar hacia la parte de los mercados, la plaza, como para que lleguen rápido, sin problemas. Ustedes van a llegar a las afueras del lugar. Pueden indicarle, si quieren, algún lugar de los juegos que esté sobre el nivel del suelo para el cual puedan llegar. Siempre y cuando tengan los permisos adecuados, lo van a hacer. El lugar, por defecto, es la entrada a los mercados. ¿Y la vuelta cómo es? El portal queda abierto 24 horas, pueden usarlo. Es solo de uso personalizado, ¿cierto? No es solo para ustedes. Perfecto. Cualquier otra duda, consúltenle al señor. Gracias. Le acercan al elfo, me imagino. Está medio escondido entre las sombras del establo. Cuando llegan, está vestido de una manera muy, muy, muy simple. Tiene una camisa de lana amarilla con detalles en celeste y un pantalón corto. Parece que está de verano el tipo. También tiene como una suerte de sandalias. Pero sí, sus manos y su cara tienen diferentes líneas que se meten adentro de la ropa, como si tuviera unos tatuajes muy, muy extraños. Desde los ojos bajan dos líneas que se unen con otras que le llegan desde la nuca y parece como si fuera una enredadera azul que brilla apenas. Acompáñenme por acá, por favor. ¿Les explicaron lo del destino? Sí. ¿A dónde quieren ir? Las puertas del mercado está bien, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Sí, debería ser. ¿Cuál? Sí. Creo que deberíamos ir al mercado. Está bien. Para no llamar tanto la atención. No hay ningún problema. Posa su mano sobre la pared. Como que la acaricia a lo largo y diferentes símbolos arcanos que empiezan a aparecer como titilando. Cuando completa, brillan fuerte.
¿Y pasa algo con sus tatuajes cuando hace eso? Sí, brillan con cuando completa el círculo. Kaiden está analizando eso. Les voy a pedir que cada uno, por favor, ponga su mano ahí. Esto va a hacer que ustedes tengan el permiso de usar el portal. Okay. Todos apoyan la mano, el clérigo también, Edor también. Retiran su mano y su huella queda marcada. Cool. Pero se extiende y se une a los símbolos que están alrededor. De repente la puerta se derrite, perdón, la pared de piedra se derrite, cae al suelo y ven un juego de luces que difuminado bien atrás está la parte de los juegos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Gracias. No hay problema. Y, me mando. ¿Podemos pasar? Yo también. La pueden pasar. Atravesar el portal lo sienten como si fuera a caminar a través de una puerta abierta. Pero siempre que... Siempre... Perdón. En el momento que lo cruzan y llegan a los juegos, recuerdan que alguien o algo los vio en ese instante en el que estaban en esa pequeña barrera. Había algo mirando. Había algo mirando. Pero llegan a los juegos, decíamos. ¡Wow! Me encanta cómo esquivaste eso. ¡Oh! Miren el DM escurridizo. Bien. Están en los juegos de Ciramor. La noche de este lugar, como ya saben, es bastante alegre. Hay mucha... Hay mucho movimiento. Hay gente comprando, yendo, viniendo. Parece que es como la zona más iluminada. En las canchas y las tribunas... apenas se ven luces, apenas se ven cosas sucediendo. ¿A dónde quieren ir ustedes? ¿Baggins, de casualidad, no tiene recarga tu anillo? Ya pasaron 24 horas de la última vez que lo usé. La última vez fue para buscar a Ojo de Guerra. Sí, pero no. Hoy a la mañana, el tiempo es muy... relativo. Creo que fue ayer, porque fue el día... Oh, por Dios, todas las cosas que les pasan en un día a estos muchachos. Por eso, puede porque... haber pasado una hora, una semana. No, porque fue... fue ayer. Ok. Porque cuando descubren dónde está Hoja de Guerra... Fue la parte en la que se encuentran los guardias en los molinos y tienen que irse de ese lugar. Después de que se van a ese lugar, bueno, hicieron un montón de cosas, fueron y vinieron, durmieron y ahora sí lo tenés recargado. Voy a usar. Bien. Levantás tu anillo, todo oscuro. El color negro. Se eleva sobre el anillo apenas y se forma la rosa de los vientos, una vez más. ¿A quién quieres buscar? Ojo de Guerra. Rápidamente gira y señala en dirección de acá. Sería la zona de los juegos de atletismo y no mágicos. Entonces deberíamos ir para allá. ¿Baggins? Sí, es para ese lado. Bien. Qué extraño. Que justo sea en esa. ¿Ustedes dicen que estarán usando sus habilidades para saltar o algo por el estilo? ¿Para saltar más? Yo creo que los están. ¿Puede ser? Los están probando, probablemente. Le haya hecho algún experimento para, no sé, mejorar sus habilidades, quizás. Estén atentos ustedes, no creo que sean bienvenidos. Bueno, vamos. Empiezan a caminar en esa dirección. El camino está absolutamente vacío, de hecho no se ve casi nada hacia ese lugar. Se distingue entre la oscuridad, cuál es donde está la pista y algunas cosas adentro de la pista, pero nada más. No se escucha nada y apenas alguna que otra luz se ve en la distancia. Necesito una tirada de investigación de los tres.
19. Sí, también. Ok. Bueno. Cal no está investigando. Cal está en otro cumple. En el del lado. Instantáneamente llegan al predio de la pista de atletismo y el otro lugar. Kaiden y Vines notan en el suelo, por debajo del césped, hay símbolos arcanos escritos, formando como si fuera una pequeña pared envolviendo todo este lugar. Y bien, bien finito, un pequeño humo se eleva formando esta barrera. Ok. Kaiden, ¿ves eso que está ahí en el piso? Sí. ¿Qué? No, Cal, no es pasto. No son dos veces tampoco. Es pasto, ¿no? Yes. Y lo toco y casteo a identificar para ver qué es. Uf. Lo tocas. Es un hechizo de abjuración. Y e ilusión. Es una combinación de los dos. Parece un ritual. Lo que sabes es que es como si fuera un velo para esconder lo que hay atrás. No es muy poderoso, pero claramente efectivo. ¿Y cuánto le queda? Uf, montón. Oh, shit. En ese sentido parece más un objeto o un hechizo persistente. Se prende y se apaga. Ay, va. Interesante. Es como una especie de velo, Baggins. Pero no creo, por la duración, que haya sido un hechizo casteado, sino que es algo, una especie de objeto, algo que contiene este efecto y que fue activado. ¿Y para qué lo usarían? Claramente quieren esconder algo. ¿O alguien es? Sí, y yo sé si lo atravieso, si me pasa algo. ¿Lias? No, no les pasa, eso sabes. No le pasa nada, nada. No es agresivo para nada. Ok, bueno, paso al otro lado. ¿Los demás? Yo también cruzo. Todos cruzan. ¿Cal? Desaparecen. Edur está como acercándole la nariz al coso. ¿Por qué? ¿Por qué, Edur? Vamos. ¿Se hicieron invisibles? No sé, dijeron que había un... Perdón, estaba pensando en otra cosa. ¿El clérigo? El clérigo está ahí con ustedes. ¿Clérigo? Sí, a sus órdenes, paladín. Por un momento, creo que me... No sé qué me pasó. Se llamó el Gran Babas. No. ¿Seguro? No. Sentí como si hubiese estado en un profundo dentro de un espacio blanco. Lo último que recuerdo fue que estábamos caminando por acá. Y pensaba en, ¿por qué se habrán llevado los grumos? Y de repente, ¡oh! Bueno, imposible. Vines y Kaiden se metieron ahí. Ah, bueno, ¿qué dije? Y hay como una cosa, un velo. Un velo. ¿Qué es un velo? ¿Qué es un velo? No sé yo tampoco, pero dijeron eso y se fueron. Bueno, vamos porque quizás estén en peligro, no sé. Tal vez. Y al caminar así. Al lado tuyo cruzan los demás. Vines y Kaiden, que cruzaron primero. Cuando atraviesan el velo, reciben un retumbar de gritos. Y las luces casi las dejan ciegos. Hay un montón de gente en las tribunas viendo las competencias que se están llevando a cabo. Principalmente, lo que notan en las tribunas casi instantáneamente es la cantidad de nobles que hay. Un montón de gente con un montón de plata ahí. Todas vestidas perfectas, inmaculadas, a los gritos como si fueran
aldeanos mirando los partidos como estaban ustedes ayer o anteayer. Hinchando por todo lo que está pasando. Ustedes están en un pequeño rincón de todo esto. Están rodeadas de tres, de cuatro canchas. Está todo iluminado con piedras mágicas que flotan y siguen a los concursantes, que son en su totalidad grungs, que están, Vines lo identifica instantáneamente. Están absolutamente deshidratados y algo más les hicieron. Los están haciendo correr, los están haciendo saltar una y otra vez sin parar, constantemente. Kaiden lo mira a Vines. Le pone una mano en la cabecita. ¿Puedes hacer llover? No, puedo crear una niebla, pero la van a dispersar rápido. No va a ser lo suficiente para poder. Veo agua en algún lugar. Y ahí llega Cali y los demás. Notas que en cada uno de los lugares de la competencia, estos cuatro que los voy a marcar. Uno es la pista de atletismo. Otro es este lugar donde ven los grunts acá están agarrando, haciendo lanzamiento de bala. Agarran una pelota, una piedra gigante y la revolean. Este de acá es salto en alto y este es salto en largo. En cada uno de estos lugares hay barriles que están siendo custodiados por algunos guardias. Es lo más parecido a agua que hay. Ahí hay agua. Pero debería acercarme. ¿Esto es un sueño? No, es una pesadilla. ¿Con ellos? No es sueño de nadie. O sea, esto no está pasando. Esto está pasando, Cal. Lamentablemente está pasando. Ahí está, el que vos me preguntaste. Te señala entre todos los grunts de acá, del lanzamiento de bala, hay un grunt dorado enorme. Está agarrando una piedra gigante y la está llevando. Te está lastimando porque la piedra es pesada y le lastima las manos. Y ves cómo le cae sangre del hombro porque también está filosa. Sí. Y tiene que correr y tirarla. ¿Hoja de guerra? Y a los cálculos de Kai sobre... Esa que sería una especie de bala de piedra, lo que sea, que acaba de tirar Ojo de Guerra. Piensa que está como, digamos, fuera de sus límites, o es decir, como que vio que él tiró y la vio medio como que la tiró medio livianita, con poco esfuerzo, con mucho esfuerzo. Ok, hacer una tirada de atletismo. Como para comparar si, tipo, no, si no fuese porque está influenciado por alguna sustancia, por así decir. No sé, algo que afecte su poder. O sea, que un grunt dorado no haría eso. Athletic 19. Bien, sí. Te puedes investigar un poco, digamos. Vos sabés bastante de lo que es levantar cosas pesadas y tirarlas. Y tu capacidad física te deja más o menos compararte, sobre todo a vos, con otros. Vos sabés que los grunt dorados son poderosos, son fuertes. Y vos lo viste a Ojo de Guerra. Si bien era un grunt grandote, no está deformado como está este. Este está hinchado, está agrandado. Y la piedra que está levantando es pesadísima. Algo más tiene. Algo, tal vez magia, lo que sea, que lo está haciendo hacer algo que no debería poder hacer. Esa piedra excede sus capacidades. No sé qué le dieron de comer, pero... Él no podría hacer eso si no fuese porque algo le metieron. Está mucho más hinchado. Miren eso. Miren esos bíceps. Parecen dos baldes. De barriles más que baldes. ¿Tiene sentido? Sí. Definitivamente algo les hicieron. Tal vez algo con estas pociones que encontramos. ¿Pudiste identificar de qué eran Vines? No, no tuve tiempo de ponerme a revisarlas. Yo puedo tirarles agua, pero es realmente muy poca el agua que le voy a poder tirar y no es suficiente. Y solo si se acercan lo suficiente a los barriles.
Si no se acercan, no lo voy a poder hacer. Y además están los guardias. No, no, no. Y además tenés que sacarle las pelotitas. Pensaba hacerlo con el agua, pero iba a llevar varios intentos. ¿Qué quieren hacer? ¿Estos son los monstruos gigantes? No, Edur. No, no tenés idea. Eso era... No sé, nunca vi nada como eso. Ni siquiera en libros de monstruos. No sé qué era. Lo que tenemos es que los están... como interviniendo con cosas para que tengan más fuerzas y más habilidades, pero para jugar. Que es el entretenimiento, esclavo de Tieflings. Creo que sería una buena idea entonces, quizás esperar a que termine y perseguirlos. Sí. No quiero dejarlos así, pero si llegamos a hacer algo ahora, toda esta tribuna nos va a atacar y nos va a poner ahí si es que no nos mata primero. Busco entre la multitud a ver si reconozco o asumen o a Freely o a una cara conocida. No sé. ¿Haz una tirada de percepción? Uy, soy malísimo con esta tirada de percepción. Ahí va, un fucking 8. ¿Cuánto? Un fucking 8. Bueno, mirás a la multitud tiefling y te es imposible reconocer a nadie. A nadie. Tal vez están acá. Estaba intentando encontrar a Freely, asumen, pero está bastante difícil con esto lleno de cuernos. ¿Hay algún palco en alguna parte? ¿Como un puesto preferencial? Sí, hay uno solo. Ajá. Hay uno solo y tiene una silla que resalta mucho, no es como las que están en la tribuna. Es prácticamente un trono. Está en el medio de la tribuna, abajo de hecho. Cerca de la pista, del centro de la pista. Veo a alguien que... O sea, iba a decir veo a alguien famoso, pero no sé qué sería famoso. Alguien conocido, reconozco a alguien del palco. El palco está vacío ahora, no hay nadie sentándose. Lo que sí reconoces es a un tiefling que ya lo viste antes, en la cueva. Está limpiando el palco, está limpiando la silla. El minion. Una de las secuaces está ahí. ¿De quién? Del Rolo. ¿Ralos? Ralos, rollos. ¿Quién? El que está ahí limpiando, ese estaba en la cueva. Ese es el tiefling que intentó hablar con Edur. Sí. Están todos conectados. Entonces, claramente, esto debe ser... Si está limpiando ahí, debe ser que esto está organizado por el Ralos... Para un grupo selecto de personas, por eso que esto está escondido con el objetivo de torturar Grooks. ¿Por qué no? Porque parece estamos para ser torturados para la diversión de otras personas. Mientras hablan, estoy buscando a la condesa. Bien, hace una tirada de percepción. Oh, dale cal. La... Voy a tirar un... Voy a usar la inspiración. Cool. Bien, bien. Tengo 21. Cool. 21, bien. Cal, mientras están todos distraídos, escanea con detenimiento la tribuna. Que es una sola tribuna, no es doble, es simplemente un gran lugar. Se las voy a dibujar así no perdemos. Para, con un color más... De paso no sé si puedo aprovechar la tirada como para sacar más o menos el número de... Parece que estoy haciendo todo mal. Ahí va, ahí veo algo amarillo. Ahí va. Solo veo verde.
Ahí va. Esa es la tribuna. Ahí está, ahora sí. Y ahí está el palco. Bien. ¿Qué querías hacer? Buscar la condesa y mientras busco más o menos sondeo a ver cuántas personas puedo haber en la tribuna. Ah, ok, ok. ¿Cuánto sacaste? 21. Bien. Te pones con detenimiento a buscar a la condesa y a tirar un aproximado de cuántos tieflings se encuentran en la tribuna. Buscas un rato bien, bien largo mientras todos charlan y discuten. ¿Estás seguro que la condesa no se encuentra acá? No se encuentra. Ed la distinguirías. No está acá. Y vos le calculás aproximadamente unos 60 tieflings. Menos de 100, más de 50. Ese es el rango que tenés. Entre que se mueven, gritan, saltan. Está difícil contar. Y después de mirar a la tribuna, desvío mi mirada hacia básicamente las pistas de atletismo. Ajá. Para ver cuántos grunts más o menos hay. Eso es más fácil contar. Hay en total 12 grunts. Que están oversized, que están overlocked. Están, sí, de alguna manera modificados. Están modificados, claro. Genéticamente. Para ser unas super tortugas. Digo, ranas. Sí. No sé, seguían hablando, creo, Vines y Kayan. Algo tenemos que hacer, pero no lo vamos a poder hacer ahora. Se me acaba de ocurrir. ¿Sí? Que quizás podemos encontrar el objeto que está haciendo este velo. ¿Debería estar en el centro? No exactamente. No estoy segura de dónde debería estar. Pero podemos intentar encontrarlo. No, perdón, ¿a quién estaba contando? ¿Qué estás haciendo acá? Estaba buscando a la condesa si estaba en el público, pero no. ¿No? No, o al menos no pude distinguirla si estaba. Ella dijo que Ralo se codeaba con muchos nobles. Quizás solo los nobles con los que se codea Ralo son estos que están acá y por eso ya no está. Sí, puede ser. Y son aproximadamente 50, 60 en público. Hay 12 grunts. Nosotros somos 16, 60. Espero que al que no estés haciendo de verdad. Teniendo en cuenta que Ojo de Guerra acaba de agarrar ese pedazo de piedra, bala, no entiendo muy bien la forma de esa cosa, y la acaba de tirar, yo creo que tranquilamente se puede cargar a 15. Así. En un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, está bien, sí. Yo entiendo, es arriesgado. Pero habría que aparte ponerlo de nuestro lado, porque parece que ahora está como hipnotizado bajo el efecto de algo que lo hace hacer esto. ¿Vos decís? O quizás solamente esté como, digamos, solamente subyugado por el poder de todos estos tieflings que probablemente deben tener algo. ¿Vos lo harías voluntariamente, Carl? No, pero si me dicen es esto, es vivir abajo tierra, muerto, creería que elegiría eso. ¿Vivir bajo tierra muerto? Sí. No lo había. Exactamente. Ese es buen punto. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Bueno, sí, pero pará. ¿Cómo vas a ayudar vos? ¿Podés ayudar de alguna manera a sacarles de esta especie de no sé, trance en la que están? ¿Puedes hacer algo? ¿Podés convocar al gran Babas para que largue un diluvio acá si se mojan todos los grumps? ¿Tuya? El gran Babas está débil ahora, pero me da sus fuerzas para pelear. Si tengo que sacarle las piedras con la mano, lo voy a hacer. Pero hay que sacarlas con agua.
Te la sacamos con las huevas. No lo vas a hacer enfrente de 60 Teflins que claramente están disfrutando esto. No lo voy a hacer enfrente de quien sea. Sí, estos son mis hermanos. Sí, pero escúchame. Te vas a mandar ahí. Vas a intentar hacer algo. Te van a matar y no vas a lograr nada y tu muerte fue en vano. Gracias, Vance. ¿Cuál es la otra opción? Buscar el objeto, desvanecer este velo, que todos vean esto y quizás no quieren hacerlo más porque era privado. Y quizás ahí se lo llevan a los Grunts y podemos... Claro, en la distracción, cuando todo el mundo... O sea, esto es invisible a los ojos de todos los que están afuera. El momento que sea visible a los ojos de todo el mundo, va a causar una conmoción en medio de todo ese caos. Nosotros rescatamos a los Grunts o los seguimos a donde los estén llevando para poder rescatarlo. Pero necesitamos... Primero, deshacer la cortina de invisibilidad para visibilizar este problema. Ok, voy a intentar detectarla. No sé si voy a poder hacerlo, pero voy a intentar. Leon, decime si lo que quiero hacer sepa. Quiero usar detectar. ¿Detectar magia era? Sí. Sí, detectar magia para ver si siento este aura particular que ya reconocí. Alrededor. Es de 30 pies, así que si necesito más, pensaba gastar un punto de hechicería para duplicar eso. Para que sea 120 pies. No, 60 pies. Es 30, sí, 60. Bien. Bárbaro. Bueno. Contanos cómo lanzás y cómo gastás hechicería. Ok. Kaiden, cierra los ojos. Como que se para un poco las piernas y está... Es como que... Internamente está canalizando algo y murmura por lo bajo cosas que no se entienden. Y extiende las manos hacia adelante y las empieza como a levantar. Y le ondea un poco el pelo. En un momento, cuando está levantando las manos, lo que hace es girarlas y las vuelve a la posición en la que estaban... Para hacer ese pequeño cambio de duplicar la distancia a la que llega el hechizo. Y está súper concentrada en eso. Bien, hacemos una tirada de arcana ahora. Voy a usar mi punto de inspiración para tirar de nuevo. No te puedo creer que saqué otro 3. Creo que sacaste otro 3. Voy a usar cambio crónico para tirar de nuevo. Bueno. No. Está re difícil. Se está resistiendo. Sentís el aura, pero no encontrás la dirección. Esto es... ¿Vas a hacer algo más? Sí. Esto es 16. Te dieron inspiración de nuevo. Bien ahí. Gracias. Gracias. ¿Puedo usarla de nuevo? Sí. Voy a usarla de nuevo. Dioses, por favor. Sí, no. Gracias, nota. ¡Ahí va! ¡Ahora sí! Esto es 23. Bien. Ustedes la vieron concentrarse a Kaiden. Un rato largo se tomó, un minuto y medio. Está temblando y transpirando. Hay mucho esfuerzo mental en esto. Y finalmente abre los ojos y la ve. El aura más débil de todas en el centro. Ay, gracias nota. En el centro. Al final. Uy. Acá está. Al final de la pista de salto en largo está la fuente del velo. No sabes qué es, no sabes qué forma tiene, pero está exactamente ahí arriba del suelo. Ok. Yo acá tengo. Ah, no. Qué chuchas. Bueno. Kaiden. ¿Estás bien? Deja bajar los brazos. Estúpido Stifling que sabe magia. Está allá. Y señala. Es muy pequeño. Fue muy difícil encontrarlo. No estoy segura qué es. Pero está justo ahí. Tengo una vasija. Un florero. Sé que es pequeño, no sé qué. Ok, quiero llegar a ver
algo. O sea, presto atención en esa zona, veo un objeto que se destaque, un objeto que esté siendo custodiado o algo por el estilo. Tira percepción. Pará. Ah, eso es 14. Voy a usar... Ay, me quedan tan poquitos. Voy a usar otro Flash of Genius para hacer un 18 en total. 18. Bien. Cuesta muchísimo porque, como dijo Kaiden, está sobre el suelo. Pero vos ves... Es como una pequeña capita blanca. Tipo, es como si fuera un domo blanco chiquitito al final de la pista. Bien. Y digamos, León, esa cosita ahí al final de la pista estaría en un rango de, no sé, 120 pies... Por decir un número al azar que se me acaba de cruzar. Tendrías que estar más cerca. Pero no tanto, digamos, como para mostrarte. Ahora están en los límites. Están escondidos por el todo lo que hay alrededor. Bien. De hecho, Dur está cuerpo a tierra. ¿Por qué? ¿Le preguntás? Bueno, no. Nadie le pregunta. No lo vi. Bueno, me voy a... Voy a intentar destruirla. Pero necesito acercarme un poco. Pero, ¿cómo vas a hacer eso, Ains? ¡Con fuego! Me gusta la idea. Me gusta la idea, pero... ¿dónde quedó el Baggins? No hagamos enemigos. Pero estoy tratando de revelar esto. Nadie va a saber que somos nosotros. Y ellos van a conseguir más enemigos con el resto del público, así que no importa. Ale, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, dice el querido. Nadie te preguntó, güey. Le pregunté a Cal, el paladín de Gran Babas. Trata de no hacer un gran incendio, como los que solemos hacer. Yo voy a apuntarle al objeto. Hasta ahí termina todo mi plan. ¿Y si te armas una onda y lo tiras con una piedrita? ¿Con estos bracitos crees que tire algo tan...? ¿Y tú, cómo es? ¿Y tus cañoncitos? También... Podría... No sería de fuego, pero podría intentar dispararle. ¿Vos decís que le haría más daño con eso? Yo no sé. No sé si más daño, pero tal vez sea más fácil de manejar. Ok. Entonces destruimos esto y nuestro plan después es... correr, supongo, porque sí. Nos van a buscar. Bien, no puedo hacernos más invisibles. Como para que lo sepan, solo voy a poder hacer invisible a una persona. Y de última puedes hacerte, puedes ir invisible y quizás ver qué es. Capaz que solamente con un martillito lo puedes romper. En el momento en que golpee eso, voy a perder la invisibilidad y aparecer en el medio saludando a todos los tiflins. Y tirándole un martillito. No. Pero para eso le disparé yo. Claro. Bueno, pero estaba hablando de vos, Baggins, no de Kaiden. Ah. Kaiden no tiene sentido que vaya. Muy lenta. Buen punto. ¿Para qué me arriesgaría? No, pero puedo intentar dispararle desde acá en vez de acercarme y quedar ahí a la merced y todo y separada de ustedes. No sé si bien. Quizás tengamos que prepararnos para correr en dirección contraria. ¿No vamos a volver? ¿No vamos a rescatar a los Grooms? Pero, bueno, no me engañes. Bueno, voy a preparar mi cañoncito de fuerza. ¿Dónde lo vas a plantar o lo vas a llevar a mano? No, va a ser uno de mano para bien. Poder levantarle y correr. Bien. Si es necesario. O sea, de mano. Sí, esto es técnicamente de mano. Sí. Sacás todos los materiales y empezás a trabajar rápido. ¿Lo tenés? Siempre lo dejás a medio armar. Está cargado. Uh-huh. ¿Te vas a acercar? Sí,
Sí, creo que también son 120 pies el disparo Es bastante lejos, sí. ¿No dice? Ahí está. Sí, 120 pies. Okay. Me voy a acercar lo suficiente para estar a tiro. Bien. Acercas. De nuevo, imagino que se acercaba alguien solo, no sé por qué. No van a ir los cinco a disparar. Cállense que donde está con el duro que está haciendo cuerpo tierra. Y Kale está tipo, como viste, cuando se para Goku mirando a Gohan cuando Sí. entrena, tipo, mirando a ver qué va a hacer. Bueno, y al lado de Cal. Pero con cara de entusiasmado. Y al lado de Cal está el clérigo. Está, que vos, Baggins, antes de irte lo ves y está haciendo un como. Se está persignando de una manera muy extraña. Y te señala a vos. Okay. Gran baba te acompaña. Eso. Bueno. Bien. Bien, hiciste algo. Te acercás unos pasos hacia adelante. Te alejás del grupo un trecho. Estás casi al borde de la pista. Entre los pastos te podés camuflar. Y preparás tu cañón. Muy, muy, muy justo. Tereré. Tereré. Baggins. Bien. Ay, no, porque cambié la música. Antes de disparar. No. Hace tu tirada, dale. Imagino que lo único que vas a hacer es dispararle al cosito ese. Ay, ay, ay. Dale. Me da miedito. Apuntás. Contame la tensión que tiene Baggins antes de hacer nada. ¿Cómo está él? Parece que el plan está sobre tus hombros. Sí, está transpirando baba viscosa, pero mantiene firme al cañón en lugar porque no solamente tiene que hacer un disparo a un objetivo bastante pequeño, una distancia bastante larga, sino que tiene que esquivar a todas las personas que están en el medio. Hay muchos factores Tú puedes involucrados en esto. Y él nunca hizo un disparo tan largo y que tenga que ser tan preciso. Y tal vez este cañón no es un arma de precisión, es un arma de explotar cosas. Así que tiene que. Con suerte eso explota. bien. Con suerte explota y deshace el hechizo. Tal vez lo explote y no pasa nada. Hace tu tirada. 16 más. ¿Cuál es mi spell attack bonus? Más 8 tengo. 24 total. 24, ¿vas a usar algo más? No. Creo que es suficiente. ¿Cuánto me pusiste de dificultad, León? Fuck. 50. Apuntás con el cañón. La Y ves música, León, de cómo mí. los grunts pasan. Y pasan re rápido porque están corriendo súper, súper rápido. Y dan vueltas, y dan vueltas, y dan vueltas. Entre eso, las luces que tenés enfrente, porque principalmente todas apuntan hacia este lado, y la tribuna, los gritos, con todos los nobles dejándose libres, sin ningún tipo de intento de ocultar las apariencias, gritan y rugen. Antes de apretar el gatillo del cañón, algo cambia todo. Ves, derecho a vos, el palco. Y aparece un tiefling sentándose en el trono. Aparece, no camina, aparece. Como si fuera invocado en el trono. Tiene cuernos de diablo. Son redonditos hacia arriba y puntiagudos. Totalmente pulidos, no tienen ningún tipo de rugosidad ni nada por el estilo. Viste totalmente diferente a los demás. Él tiene un traje más parecido a un soldado que otra cosa. Tiene como una. Como un cubrecuellos de armadura. Debajo tiene una camiseta de cuero púrpura con medallas. Y un espadón en la espalda. Disparás. Entre las piernas de uno de los grunts pasa la bala.
impacta. Igual lo ves. Se quiebra un poquito. A todo esto, Tiefling, sentado en el trono, se levanta, saluda al público, todos le están como adorándolo mientras la carrera sigue. Y Vines, ¿vas a recargar? Quiero notar que el impacto cuando es certero hace que el objeto se mueva. Sí, se ve. Es daño de fuerza. Sí. Se quiebra un poquito y una parte se eleva. Pero a tu alrededor vos buscás y el velo sigue. Pero ahora está un poco más a la vista. Ay. Sí, intento de nuevo. Bien. Recargás. No me parece. Es muy difícil distinguir el tono de voz del Tiefling entre todo el griterío que hay. Pero lo único que acabas de escuchar, y solo Baggins, porque es el que está más cerca, al parecer está por mostrar el trofeo a la persona que gane, al grupo que gane. Y lo está haciendo como si fuera un chiste, como si estuviera burlándose de los competidores. Y levanta una copa. Pero es una copa enorme. Y la mirás un instante y está toda decorada con gemas y líneas de oro y plata. Es fea la vista. Pero es un caparazón de tortuga. No. ¿Disparás? Ay, sí. Dale. No, ahí no le dispararía la cara al tipo. Me quedé pensándolo. Luciana sí, ahí no. ¡Bien! ¡Bien! 25. Está bien. Ahora, más fácil que antes, disparás. Esperás que pasen los grunks, así no hay ningún tipo de problema. Ves viajar a la bala, sentís cómo viaja. Y ¡puff! Se rompe, ¡crack! En dos. Y ves dos pedazos de cráneo de tortuga que se desarman. Me cago en todo. Y atrás de ustedes, del grupo, se apaga el velo. Los nobles no se dan cuenta, hasta si no, uno o dos segundos después, miran, aterrados, el mundo abierto hacia ellos. Primero empiezan las miradas sospechosas, ¿qué está pasando acá? Se levanta el Tiefling, enorme ahora, sí lo ves levantado del trono. Es un guerrero, es una persona que combate. Da unas órdenes, le ruge a sus minions. Dicen que salen tipo esparciéndose como si fueran cucarachas a la luz desde el palco hacia los rincones. Los nobles empiezan a gritar, como algunos se tapan las caras, otros se disfrazan con magia y se empiezan a tratar de salir por las pocas escaleras que hay. Bien. ¿Qué van a hacer? Los grunks siguen compitiendo. Igual ya se escandalizaron los nobles. Los nobles están escandalizándose. Es mucha gente, es algo que está pasando atrás de fondo, digamos. Están como tratando de irse, se están tropezando entre ellos. Y bueno, Cal dice, y este es nuestro momento. Y empieza, sale a correr. Edur se levanta atrás de Cal. Y el clérigo va atrás de Cal. Atrás de... Sí. ¿Hacia qué parte del campus van? Estoy yendo hacia Ojo de Guerra, sí. Hacia Ojo de Guerra. Kaiden, Baggins. A ver, quiero ver una cosa. Yo voy a recargar el cañoncito. Voy a intentar hacer otro disparo. Bien. Ok, está bien. Te juro que es un cántico de los Grun como el de Cabral, soldado heroico. Calbral, soldado. Calbral. Ay, por favor. Bien. Kaiden va a dejar que avancen ellos tres. Uh-huh. Para ver hacia dónde se están dirigiendo. Ellos se están dirigiendo en dirección hacia el lanzamiento de bala. Hacia el lanzamiento de bala. Bien. ¿El lanzamiento de bala tiene uno de estos barriles cerca con agua? Todos tienen. Perfecto. Lo que va a hacer Kaiden es como rodearlos para acercarse a uno de esos barriles
y quedar ¿Vas a ir en dirección donde están yendo ellos? Sí, pero bien. Paralelo, no voy directo, voy paralelo. Bien, pero vas a ir para allá. ¿Y Vines? Yo voy a intentar... Quiero dispararle a la mano del tiefling para que suelte la... Ok. ¡Greedy! Hacé tu tirada. ¿Yo? Sí. Ay, 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 ay. Era mucho. Para eso en total es un 16. Bien. By the way. Vines, imagino que con bronca ahora, ¿no? Contame cómo está, ahora que descubrí un poco más. Está indignado y sorprendido. Porque sorprendido por estar tan indignado. Porque. Porque claramente esta lucha de los grooms y la libertad y todo eso, de la que él estuvo intentando mantenerse tan neutral, no se puede hacer una neutralidad acá. Y la tortuga, man, la tortuga era un buen tipo. Bien. Era... Con esto cruzando la cabeza disparás. Y no solo no le pegás, sino que mira la bala y la detiene enfrente a él. ¿Con la mano? No, con la vista. Con la fuerza. Y empieza a mirar así en dirección hacia Vines. ¿Qué vas a hacer? Ahora tú. Está como escaneando así de la distancia. Está muy lejos. Me lamo el ojo. No te ve nada, pero tus compañeros se están yendo. Yo me lo lamí. Ay. ¿Para dónde vas a ir? ¿Te vas a quedar ahí? Esa es mi pregunta. Voy con Kaiden. Vas con el grupo. Fantástico. Bien. Sigamos. Salen corriendo hacia el campo de lanzamiento de bala. Cruzan una cerca que es un chiste. Simplemente la saltan ustedes, sobre todo los grunks, sin problemas. Edur tiene que como que treparla y saltar. Y quiero que me cuente cómo qué hay en la cabeza de Cal y de Kaiden ahora mismo. Cal está yendo como... ¿Cómo se dice? Una especie de mezcla entre excitación y energía de liberación dirigida hacia todos estos grooms. Como que está... No voy a decir que está contento, pero que está muy entusiasmado. Bien. En acción, como que, claro. Como que los encontró vivos, va, los encontró. Claro. Sí. ¿Y Kaiden? Kaiden está preocupada porque el último hechizo le costó y está cansada. Ella sabe cuáles son sus límites de la magia. Está cansada, así que sabe que no van a poder depender de ella para escapar. Y le preocupa a este sujeto Ralos, porque parece un sujete, sí. Muy imponente. Así que sabe que tienen que actuar rápido. Así que está intentando estar súper concentrada en lo siguiente que va a hacer. Bien. Listo. Llegan a la parte de los juegos. Tengo que agregar al amigo Brun, que me lo olvidé, obviamente, al clérigo. Preparé todo salvo el clérigo en todos lados. No esperabas que sobreviva, Me lo olvidé absolutamente. Ay, señor clérigo. Algo están queriendo decir de eso, señor clérigo. Bien. Llegan a la parte de este juego. Oh, ok. Como le dije, los grunks siguen compitiendo. Y lo primero que nota Cal es a Ojo de Guerra. Está con una piedra levantándola, volviendo hacia el puesto de lanzamiento. Acá abajo, de este lado, esperen que... No se está notando. Ahí va. Uy, hice desastres. Acá estoy. Ahí está. Los barriles de agua con los... Con los muchachos que están... No entendiendo mucho qué está sucediendo. Como que miran a tribuna, se miran entre ellos. Y también notan los otros grunks. Uno acá... Otro acá, y este acá. Todos con diferentes piedras grandotas, como cargándolas y preparándose para competir.
Están todos absolutamente deshidratados y son enormes, son mucho más grandes. El único dorado es Ojo de Guerra y es el más grande. Los otros son verdes, este es azul y este es marrón. Bien, ustedes están ahí arriba. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan? Kaien se va a dar vuelta y en dirección a donde está este Ralos voy a castigar Nube de Oscurecimiento. Con... déjame ver... un slot de segundo nivel, así que esto hace que... aumente 20 pies. La esfera sería de 40 pies. Bueno, atrás de ustedes. Para claro, cubrirlos. O sea, en dirección para que... lo más cerca de Ralos posible para que no pueda ver. Dale, bárbaro. Sucede. Bien. Quedan cubiertos por una nube. Instantáneamente los guardias los miran. Los Grunks, nada. Bien. Pregunta. Sí. Este era Ojo de Guerra, ¿no? Sí. Porque por lo que veo... Sí. Bien. ¿Yo me puedo mover? Ah, no tengo control. Ah, ¿no les di control? Bueno, ahí va. Perdón, ahí va. Bien. Bien, o sea que no hay, como se dice, no tiramos. Ahora vamos a tirar iniciativa, por eso quiero que tomen su primera acción y después iniciativa. Porque ustedes están llegando sorpresa. O sea, está yendo a no enfrentarse, sino a tratar de liberarlo a Ojo de Guerra. Bien. Y piensa que va a poder hacer eso. Bárbaro. Ojo de Guerra viene cargando una piedra gigante en la espalda, que claramente lo está lastimando. Vos le ves la mano y está toda ensangrentada, igual que su hombro y su pecho. Edur te va a acompañar. Igual que Clérigo. O sea, están corriendo en la misma dirección que vos. Edur está mirando asustadísimo a las ranas estas súper extrañas que conoce ahora. Y Vines, tu acción, porque alguien ya hizo. Bien, yo me voy a acercar. Para... no, esto no es el de mover. Este es el de mover. 5, 10, 15... 20, 25. ¿Mm? Y voy a intentar dispararle, ya que tengo el... Dale. Sí. A el... Pará, que te muestro. Mostrar. A este señor que está ahí. Bien. Estaba viendo que no le pego a Dur. Genial. Bien. Bueno, tira con ventaja. Tu ataque. Ah, re sniper. 19. Oh, 19. Bien. Nice. Sé que tuvo práctica. Sí, sí. Sería 25. Pega, pega, conecta, sin problema. Bien. Eso es, para, si mal no recuerdo, hacía 2 de 8 de daño de fuerza. Y lo empuja 5 veces. Dale. Dale qué. Tira el daño. Ah, perdón, sí. Qué... 7 más 3, 10. Muy bien. 10. Mientras los guardias están viendo qué está pasando, ¡puf! Recibe uno un tiro. ¡Oh! Y recula unos pasos para atrás. Bien, ahora sí, todo iniciativa. Shit. No, qué mal que vienen estos dados. Esto es 6 más
15 yo. 11. Espera, caliente. Uno, ahí va. Ah. Baggins 15. 11 Kaiden. Cal. ¿Lo perdimos, Max? No, ahí está. Sí. Estás muteado. 14. Ahí va. 14. Bien. El Baggins Lorian. Ay, amo sus nombres que inventan. Y otros muchachos. Bien. Déjenme acomodarle en el stream la iniciativa. Uh-huh. Es un montón, gente. Edel sí. Sería Grogu. No sé. Es mucho potencial para tan poco Edur. Bien. La primera acción la toma Edur. Muy bien, Edur. Y está corriendo hacia adelante. ¿Qué hago, Cal? ¿Qué hacemos acá? Creo que tomaste la delantera, así que no le pegues a nadie y tenemos que tratar de salvar a los Grunts. ¿A los Grunts? ¿Qué? Sí. Y se le acerca a este Grunt enorme. Ay, no. Quizás no tan cerca. Y va a retrasar su acción. Va a dejar su acción de activada de esquivar, por las dudas. Bien. Y le toca a Baggins. Bien. A ver, déjame revisar la distancia. Me voy a acercar. No sé si acercarme porque están esos caballeros ahí. Pero bueno, 5, 10, 15, 20, 25. ¿Y a qué distancia estoy? Llego. Voy a tirar grasa en el piso. Uh-huh. Déjame recordar, eran 10 pies de... Sí, 10 pies de diámetro. Así que voy a tirar... ahí... Esto, cuando empieza su turno tengo que hacer la tirada. ¿No? Sí. Bien, decime la dificultad. Déjame revisarlo por las dudas. La dificultad es 16. Bien. No, ¿qué hice? Cuando aparece cada persona que está parada ahí, tiene que hacer la tirada de salvación de destreza o caerse. Y una criatura que entra al área o termina su turno ahí, tiene que hacer una tirada de salvación de destreza o caer. O sea que es al final del turno de los chabones. Dice cuando aparece, ¿o no? Sí, cuando aparece y después al final de cada turno. Bien. El único que está afectado por la grasa, cuando le surge del suelo, se cayó. Jaja. ¿Algo más? Sí, voy a disparar. Dale. Al otro, el que le había disparado antes. Bueno. A ese. ¿Cómo está ese rifle? Sí. Bueno, contame cómo es el crítico, dale. Que sí, sea, por que, favor. Que sea cool. Ay, no sirvo para esto. Bueno, Baggins se acomoda bien el rifle, abre bien las patitas para hacer peso, se baja los baúls, lo ajusta uno que lo usa por lo general para
mirar a la distancia en el barco, le apunta bien a este hombre y le pega en el casco para asegurarse que lo deje inconsciente con el golpe. Bueno, va a intentar. Bueno, como ya sabemos, uno de tus dados es máximo. Sí. Así que los otros dos, perdón. Vos tirás 2 de 8, así dirás 8 más 3 de 8. Más 3 de 8, ok. Es 6. Bien. Más 7 es 13. 21. Más 3, bueno, 24. 24. ¿Al mismo tipo? Sí. Sí, es un solo disparo. ¿Vos querés que no sea letal porque dijiste que querés dejarlo inconsciente? Claro, no letal, inconsciente al casco que estoy. Bien. Le disparás. Sí. Con toda esa preparación. La vieja. La bala vieja. ¡Pum! Le pega en el casco. ¡Puf! El casco le gira dentro de la cabeza y se cae al piso. Ahora le toca que está en la grasa. Se tiene que arrastrar afuera de la grasa. Ay, ay, pierde ay. Un montón de movimiento. Pero se para. Y tiene la antorcha en la mano. Y ahí sacude la antorcha y la ven que el fuego es blanco. Y se lo señala a este grun que está acá. Okay. Que se mueve. Hacia adelante. Lo ven. Se mueve extraño. Viene arrastrando una piedra enorme. Con una sola mano. Y se mueve. Ese fue su turno. Cal. Primero medir con la regla. Dale. Se va a mover. No lo recuerdo. Sí, se va a mover hasta ahí. No, y mientras avanza, le. Ya es medio tarde. Pero bueno. Le va a decir a. Llama a Edur que retroceda. Bien. Porque claramente se dio cuenta de que. Están siendo controlados por estos giles. Bien. ¿Algo más? Y de acá. Sí. Me dijiste que este chaboncito tenía la. Como la antorcha con la llama blanca, ¿no? Sí. Bien. Bueno. Cal. Con su hacha de mano va a tratar de pegarle a esa hacha con fuego. Ok. Vas a revolear. La voy a ver, sí. Bueno. Sí. Dale. 3 más. Ahí donde está, creo que es un. Hand axe. Es un 20. 20. Bien. O sea, no crítico. No, pero es un 20 en total. Cal va corriendo y a la corrida revolea el hacha que gira. Y mientras el otro está haciendo así las señas con la antorcha blanca, hace una seña y sale volando el fuego y lo mira. Y cae en el charco de grasa. Okay. Se enciende el fuego. Los grunts que están corriendo se detienen un instante y miran el fuego y empiezan y se dan vuelta para todos lados. En ese momento, este salta violentamente al lado tuyo. Cayendo con la piedra así enfrente tuyo, errándole a vos. Garra de fuego sale disparado hacia el clérigo de un salto. Ay, fa. Lo mismo. Un piedrazo lento porque es gigante. Y el clérigo se agacha. Se queda tipo como si fuera una rana cuerpo a tierra así. ¡Plac! Se aplasta contra el piso y le ignora. Edur. Ay, está escuchando tu orden. De nuevo. Esta cosa levanta la piedra gigante y Edur alcanza a escurrirse hacia un costado. Y la piedra hace. Ay, shit. Y el otro viene corriendo hacia vos. Te queda. Esto es tu turno. Esto fue algo que sucedió así instantáneamente con el fuego. Vos corriste, tiraste tu hacha. Te quedó tu acción bonus.
O sea, ¿se le cayó la antorcha al fuego o se cayó un poco de... No entendí eso. No, cortaste la antorcha, cayó en el fuego y se incendió la grasa. Ok. Bien. Bueno, después de haberle, mientras le tiraba el hacha, chequeó a ver si había como... ¿Hay insectos al lado del... ahí, del tifling este? ¿De acá? Sí. O sea, veo algunos insectos. Necesito, en realidad necesito moscas, si sí hay moscas. Hay un par de moscas, sí. Bueno. Después de haberle tirado el hacha, desenfunda la cimitarra y la apunta a esas moscas y sale como una especie de color verde fétido que las rodea. Y ven cómo se empiezan a multiplicar y se transforman en una especie de bola enorme de mosca que lo van a rodear a él. Y va a tener que hacer una tirada de salvación de constitución. ¿Dificultad? Esto es, si mal no recuerdo, ahí te digo. Si mal no recuerdo, ¿era 13 o 14? Ahí te digo. Pues lo tengo anotado. Esto es 13. Y... sí, 13. De... ¿Constitución o destreza? Pero con... Constitución. Está bien. Señalás y sale. Y se escucha. ¡El gran Bravas! Y sale ese rayo que envuelve a la mosca, la infla un poquito y empiezan a explotar moscas de ella y la envuelven a este que tenía la antorcha que. ¡Ah! El tiefling. Se sacude un poco. ¿Qué es lo que le pasa? Ok, le pegó. Sí. Ok, tiene un primero, un D6 de poison damage, de veneno, Ajá. daño de veneno. Después de eso, tengo que rolear un D4 y Sí. se va a tener que mover 5 pies al norte, sur, este, oeste, dependiendo del número que salga Okay, del okay, D4. okay. Para que sepamos. Uno es el norte, dos es el sur, tres el este y cuatro el este. O sea, vos Cuatro el querés este. sacar un tres. Este de acá. Ponele. Sí. Pero primero, bueno, primero tiro el 16. Vamos a hacerlo más Daño fácil. de Van. O no sé si lo querés tirar vos. No, no, Ahí va. tira dos. 6. 6 de daño de veneno. Qué mal la está pasando este tipo. Sí. De 4, No te a subí. ver. El 2 es el fuego. Uno. Y da un paso hacia adelante. Qué suerte que tuviste, amigo. Me gustó igual la táctica, ¿eh? Me gusta que hagan esas Sí. cosas. ¿Puedo borrar este? Y tengo Hiciste tu acción, que fue el ataque, esto fue tu acción bonus y te moviste. pregunta. Yo Sí. tendría un extra attack contra él en realidad, no contra el que tengo al lado. No, el hacha la revoleaste. No, pero tengo la cimitarra en la otra mano. ¿Vas a revolearla? No, 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 por eso pregunto, pregunto, Ah, no, porque el extra ataque es estaba. contra quien vos quieras. Ahora tenés un Ah, enemigo al okay. lado. Si querés revolearle la cimitarra, también podés, digamos. No, 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 no se la revelaría porque este también es un grunge amigo. Así que probablemente solamente El Grun le este quiera. está. Sí. Es un monstruo rana prácticamente. Okay. Tiene como pedazos de pelo que le crecen así por la espalda. Y Bien. ves una de las cositas blancas ahí. Bien. Bien, Cal conoce las debilidades de Umbro y sabe que los tobillos flaquean. Así que va a tratar de asestarle un buen espadazo con el canto de la cimitarra. Que, bueno, esta no es una cimitarra claramente, pero la cimitarra tiene un canto. Y con el canto va a tratar de pegar en el tobillo Dale, para ver si logra ataca. debilitarlo y que se caiga. Ah, 4 más. Creo que es un 7. Son un 11. Un 11.
11. Uf, le pegas. Pero está muy cerca del suelo como para que le afecte. ¿Le vas a hacer daño? No, solamente quería como inhabilitársela un rato. El clérigo. El clérigo dice: ¡Programas! Y salta por encima de Ojo de Guerra, recibiendo un ataque de oportunidad. Efectivamente, recibiendo un ataque de oportunidad de. ¡Ay, no lo va a hacer pelota! De Ojo de Guerra, que se dio vuelta para golpearlo, solo con una piña. ¡Ay, no! Ah, no, perdón, con su piedra, tiene una piedra. No, tiene una piedra, claro que sí. Escuchan un golpe bien seco. Contra el clérigo. Y no fue una noche en la que el clérigo haya descansado, en la que el clérigo se haya recuperado. Salió del laboratorio y vino derecho. Rueda unos metros. Está vivo, pero la está pasando mal. Claro que sí. Le toca a este muchacho que tiene un arco y mira toda la situación y piensa rápido. Ay. Claro que pensaste rápido, amigo. Kaiden. Ajá. Qué bien, porque Kaiden va a ir para el otro lado. Kaiden va a correr. ¿Hacia dónde? Hacia acá va a correr Kaiden. No es una buena idea, pero es lo único que tiene. Como corro, entonces gasto la acción y me muevo el doble. Claro. ¿No? En vez de 5, son 10. En vez de 30, 60. Está bien. ¿Mm? A ver, vamos a hacer así que más fácil. Bien, hasta este cuadradito me muevo. Hasta... ¿Está contando? Oh, ahí va. Bien. Te queda tu acción bonus. Sí, como acción bonus. A ver si es la acción bonus. Creo que no. Pero vamos a ver. No, esto no es una acción bonus. Así que me quedo ahí. Bien. Le toca a Edur. Que no sabe qué hacer todavía. Tiene dos ranas gigantes rodeándolo. No, perdón. Perdón. Es el final de la ronda. Le toca a las ranas. Pero sí, las ranas ya se movieron. Las ranas se activaron con el fuego. Ahora viene. Primero el que tenés enfrente tuyo, Cal. Va a levantar la piedra y la va a bajar en tu dirección. ¿Plaza armadura? Dieciocho. Levanta la piedra así. Y te la pasa por al lado. Alcanzás a esquivarla, como dando unos pasitos. Ojo de Guerra se da vuelta y va en dirección hacia Baggins. Ay, shit. Arrastrando la piedra con una sola mano. ¿Clase armadura? 16. Bien. Te la suelta. Y viene volando el boulder enorme, gigante. ¿Sentís cómo impacta? ¿Cómo impacta en tu... Todo tu parte izquierda del cuerpo, no solo un sector. No. ¡15 de daño contundente! Ay. Y necesito que me hagas una tirada de constitución. ¡Ay! ¡Ajá! Más 2. 12 en total. 12. Bien. Por casi nada, te quedas sin aire. La piedra te empujó 10 pies. Ta no tiene la piedra. Mientras tanto le vamos a pegar un poco a Dur. Ay, no, es Dur. Ay, qué suerte que le compré una armadura de cuero. Viene esta rana. Con su piedra. Y se escucha un impacto similar al de clérigo. Y la piedra golpeando contra el suelo. Y Dur esquivándolo. Ay, León, te odio. Mientras tanto, hay otra de las ranas gigantes que va hacia Cal. Obviamente que sí. Y esta revolea la piedra. Necesito que me haga una tirada de destreza. Ok.
13. La esquivaste. Pasó de largo la piedra, le pegó al otro. Bien. Todos los que estuvieron cerca de, de las ranas, que son Cal y Paggins, vieron que cada una tiene piedritas blancas. Edur también vio eso. Ahora sí, empieza la ronda de nuevo. Edur. ¡Cal! ¡Pégale a las piedritas blancas! Levanta la vista de Dur contra este monolítico animal. Ay, y levanta su espada. Se la clava en un costado y pff, no le hace nada. Perro. Vines. Ay. A ver. Entonces ya quedamos que el fuego ahora es el. La grasa, básicamente. Sí, eso todo eso está incendiado. Bien. Voy a moverme. No, ese es el de dibujar. Está al lado de los barriles, ¿no? No sé si eso les interesa a ustedes. Pero nada que pueda hacer de momento. A ver, para. ¿Qué alcance tiene? 60. No hay nada que pueda hacer de momento. O sí puedo. Pará. Yo estaba acá. Déjame medir rápidamente. No, no llego. No dije nada. Bueno, me voy a mover. Dale. 5, 10, 15, 20 y 25. Y déjame ver. ¿Qué distancia estoy? Sigo estando lejos. No importa. Voy a tirar el rayo de escarcha. Ajá. Al Grunt que está peleando contra Edur. Bien. Para ver si lo puedo congelar y detener. Por así decirlo. Porque si mal no recuerdo. Ah, se le reduce la velocidad de movimiento. Bien. Dale. Es una tirada de ataque, ¿no? Sí. Dale. A ver qué pasa. 11 pega. No, el rayo le pega en la espalda. Se conecta. Pero no le afecta en absolutamente nada. Sí, lo. ¿Algo más? Sí. Tengo mi rifle. ¿A quién le va a disparar? No sé. Al señor de la antorcha que ya no tiene la antorcha. Está bien. Vos también viste que cada uno tiene peritas blancas, ¿eh? Te aviso por las dudas. Sí, sí. Pero también sé que las puedo curar con agua y no puedo crear agua. Bueno, dale, disparale. Todavía. 13. Dale el tiro por ahí. Entre medio de la conmoción es difícil porque está la tribuna siendo vaciada en este momento. El fuego ahí enfrente tuyo. Ranas enormes, enojadas contra todos ustedes. Y fallás. ¿Algo más? No te queda nada más, ¿no? No, nada más. Bien. Ya sé todo lo que puedo hacer. El de la antorcha se limpia un poco así, la grasa se levanta, mira todo lo que está pasando y dice: ¡No! Y se empieza a correr en la misma dirección que el otro. Correr. El clérigo. El del arco se pierde en la distancia. Claro que sí. Kaiden. Okay. Voy a hacer un montón de cosas. Yo puedo usar, a ver si no estoy mal, un cantrip y un hechizo si es una bonus action, ¿cierto? El cantrip tiene que ocupar la acción y el hechizo tiene que ser la bonus action. Perfecto. Entonces Kaiden va a moverse lo máximo que se puede mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a usar mi Misty Step. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Y ahí voy a usar Shape Water para mover el agua de los barriles e intentar tirarla arriba de el fuego ese. ¿El fuego? Sí. Ok. Para que me saco esto, ya no tengo de tercer nivel. De segundo. Ok. Hace una tirada arcana. Ah, shit. Crap. Bien. Lo haces. Agarrás todo el agua de los barriles y se apaga el fuego. Sin problema. ¿Se apaga el fuego? El fuego se apaga. Ok. Pero... te das vuelta. Las ranas siguen igual de enfurecidas. No. No puedo hacer más nada. Ya usé todo. Ok. Edur, de nuevo. Lo ven con su habilidad de... entrenando para ser un guerrero. Mueve el estoque y... ¡paf! Le pega una de las piedritas. Y cae. ¡Sí! Festeja. Se da vuelta. Muy bien, Edur. Fines. Faltan 10 más. Voy a intentar. No tengo nada ni remotamente leído. Bueno. Técnicamente la escarcha es agua. Solidificada. Así que claro, se está haciendo ejercicio, se puede transpirar y derrite, no importa. Voy a intentar de nuevo hacer exactamente lo mismo que hice antes. Tirarle el rayo de escarcha al que estaba con Tradur. Perdón. Pará, no va Baggins. Tampoco va Edur. ¿Edur? ¿Las ranas? Van las ranas. Me olvidé. Al final de la ronda actúan las ranas. Primero las dos que están peleando contra Cal. Dos bestias enormes te atacan con sus puños. 18 de armadura me dijiste. Uno conecta, 6 de daño contundente. Okay. El otro también. 5. A Edur lo va a atacar tu amigo que tiene adelante. Soltó la piedra, la dejó en el suelo. Esta vez hizo con la mano. Apenas le rozó la carita. Y cuando se giró, Edur abrió grande los ojos. Porque Ojo de Guerra venía cargando con el hombro hacia abajo. Ay, 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 ay. Está logrando, Edur. Ay, no. Cae a los pies de Baggins. Con su última acción, estiró el estoque y le pegó una de las piedritas. Eso se lo voy a respetar. Está quieto al lado tuyo. Ahora sí, Baggins. Bueno, cambian las prioridades. Le voy a tirar curar heridas a Edur. Es de toque y hace un D8 más 5. Bien. Y bien. Le curo 13. Bien. Edur se levanta, sí. Está todo inflamado. Ay, pobrecito. Y levanta su espada. No, es Edur, no. ¿Qué haces? Te queda tu acción bono, me parece. Sí. Qué súper arriesgado, pero... ¿Qué tan grandes son las piedras? Son como si fuera una pelotita de golf. Tenés de las que ves, las que vos sabés cuestar. Este tiene una a la vista. Sí, bueno, pero ¿puedo snipearla? Esa es mi... Podés intentarlo. Puedo intentarlo, claro. Y si no, lo mato. Si no, le está disparando a... No sé, no creo que lo mates, pero le está disparando a una rana gigante que levanta una piedra. Con los grandotes que son, dudo que lo mates en el primer golpe. Yo creo que lo vas a hacer enojar y le vas a dar un objetivo. En el peor de los casos. En el peor de los casos. En el peor de los casos, todavía me queda la acción de movimiento. Ajá. Bien, así que intento dispararle a la piedra que tiene el tipo a la vista. Dale. Inténtalo. Intento.
Tenés inspiración. Tengo inspiración. Sí. Yo me olvido que tengo una amiga. Creo que voy a decir, vos te callás. Había sido Frank, mire. Muchas gracias. ¿La vas a usar? Sí. Sí, obvio que la uso. ¡Bien! ¡Ya! Dudaste un segundo. Sí. Con tu cañoncito. Pero disparaste. ¡Puf! Viajó la bala. El bicho se giró a mirarte. ¡Puf! Se rompió la piedra. Y en ese momento conectaste la mirada con él. Y de ser un monstruo salvaje completamente, volvió el brillo natural de los Grooms. A él. Bien. Cal, estás a las piñas contra dos bestias. Voy a tratar de localizar esas bolitas. Uh-huh. Y a tratar de. Primero le voy a pegar a. Diría que el más grande de los dos era este, si no recuerdo. No, el de al lado. ¿Al de al lado? ¿Al final? Ok, bien. Bueno, voy a tratar de sacarle la mayor cantidad de bolitas posibles. Dale. Vamos, Cal. Bien. Son 24. Bien. Estás con tu cimitarra de Gran Babas. La sentís como guiada hacia una de las espaldas que tiene descubierta. Y ves cómo le cae una de estas pelotitas al suelo. Ok. Y bueno, no, voy a seguir con el mismo. Voy a tirar de nuevo para ver si le puedo sacar. Dale. 11. Nada. Le pegas a la piel, pero no lo sentís. Igual localizaste la segunda piedra. ¿Algo más? Ok. Bien. Y. No, nada más. Bien. El clérigo. Ese clérigo. ¿A ver, clérigo, se hace algo? Sí, ahí. Estaba resistiendo, me parece, las tiradas de salvación. Clérigo, Kaiden. Bien, Kaiden se va a dar vuelta. Está puteando en un idioma. Va a mirar a Ojo de Guerra. Y le va a tirar Orbe Cromático Ojo de Guerra. Está medio cubierto Ojo de Guerra, te aviso, porque tenés tres personas enfrente. Y dos de las cuales son enormes. No, ahora le va a tirar Ojo. Pero uno, dos. 3, 4, 5, 6. Ahí va, ahora sí. Se movió Kaiden. Ajá, bien, después de calcular. Sí. Dale. Ok, esto es un 18. Venga. Bien. Kaiden empieza a concentrar su energía entre sus manos. Y siempre gira hacia el mismo lugar, pero esta vez va a girar hacia el otro lado contrario. Y lo que va a hacer es usar su último punto de hechicería para cambiar el elemento, porque justo no tengo agua y va a ser un orbe cromático de agua que le va a tirar a Ojo de Guerra y que va a intentar hacer como un remolino alrededor de él para que se le caigan todas las piedritas que pueda. Ok, me gustó eso. Hazme una tirada arcana. ¡No! Y tira tu daño. ¿Primero tiro el daño? Sí. Ok, estos son 3 de 8. Tiro separado. Esto es un 1. Sí. Esto es un 2. Y ahora viene el 3. Y esto es un 5. 8. Es la tirada más pedorra que he hecho en toda mi vida. Haceme una tirada de arcana ahora. Ay, Dios, con cómo vienen estos dados. Bueno, podría haber sido peor. Tirado de arcana. Esto es un 22. 22. Ok. Lo haces. Se arremolina el agua alrededor de Ojo de Guerra. Y ¡pum! Una de las pelotitas cae al suelo. La otra absorbe todo el agua. Ok. ¿Algo más? Kaiden cae de rodillas. Está agotadísima. Bien. Y ahora le toca a las ranas. Obvio que le toca a las ranas. 2 contra Cal. Que se adelantan y ya lo envuelven. El primero te conecta. 6 más de daño contundente. ¡Pum! El segundo. Por la duda te digo, están atacando a todos con ventaja ahora. Se mueve un poco la rana de atrás y ¡pum! Mientras te pega el otro por la piña, ¡pum! En la espalda, de nuevo. 5 más de daño.
Ojo de Guerra avanza en dirección hacia Kaien, pero oh, no. es detenido por la otra rana. Oh, gracias, rana. Está como sosteniéndolo. Como en el meme, dice que lo sostiene. Sí, sí. Edur va corriendo hacia la otra rana. Y va a atacar. Cal, haceme el ataque de Edur vos. Sí, hace tirón de 20. 18. Bien. Bien. Edur va corriendo. ¡No! Y le pega a la rana. Y ven como la espalda. La cintara. Tiene un estoque. El estoque de Edur se clava. Y lo saca. Y junto con un poco de sangre sale la última piedrita. Ay, Dios mío. Justo después de que te pegara una piña en la cara. Ay. Vines. Bien. A ver. Me voy a mover. No, esto no es. Este es este. 5, 10, 15, 20, 25. Ah, no te. Hola. Bueno. Voy a intentar tirar, vamos. Todavía no salió, pero no por eso voy a dejar de intentar. Voy a tirar el rayo de escarcha a esta rana. Dale, hace tu tirada. Está casi, Contás con tu llave. 15 en total. Te pega, pero no le hace nada. Mismo que la nada. ¿Algo más? Sí. ¿Tiene piedras a la vista? Sí, tiene una. Bien. Voy a intentar usar el cañón como sniper para quitarle la vista. Dale. Yes. ¿Por qué siempre salen estas? 23 en total. Deja las herramientas. Dedicate. Claramente la magia no es lo mío. 23. ¡Pum! Sin pensarlo esta vez salió. Fue casi automático. Está hablando. Frente a Cal, se rompe la piedrita y el monstruo se relaja. Y ahora le toca a Cal. Ya no está siendo amenazado por dos bestias. Pero Ojo de Guerra todavía está. Bien. Bien. Bueno, me voy a acercar a Ojo de Guerra. Uh-huh. Lo está agarrando el otro. Chill, bro, chill. Chill. Encima somos re broto acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Bro. Inspeccionar, supongo que el otro lo debe estar agarrando, debe estar enfrentado o algo por el estilo. Voy a inspeccionarlo un poco para ver dónde están el resto de, sí. de estas pelotitas y se la voy a sacar. Le queda una sola, la tiene en la base del cuello. Ataca con ventaja. Voy a tratar de ser lo más, como se dice, preciso posible. Quiero. Bien. En 10 y 26. Bien. Con mucho cuidado, con precisión, esperás que el hombro se muestre y se muestre la piedra. Clavás la cimitarra en medio del costado y la girás y ¡puf! Sale volando la piedrita. Y Ojo de Guerra se cae, cansado. Los otros grunks se miran. Y como que intentan hablar, parece que están todos. Sí, creo que es hora de irnos antes de hablar tanto. Agua. Agua. Kaiden, agua. Kaiden está en el piso, se mueve un poquito y levanta una mano y con Shape Water les tira agua a los que están más cerca. ¿Vos creás agua con Shape Water? No, yo la moldeo, el agua que está en los barriles. Vos usaste todo el agua de los barriles para apagar el fuego. Ah, ¿todo el agua de los barriles usé? Bueno, agarro mi cantimplora y le tiro el agua que tengo para uno. Que supongo que no puedes. ¿A cuál? Tirárselo en que está en la cara. Se lo tiro al que tengo más cerca. Yo entonces no me muevo, me quedo acá, al que es grande, el más grande. El más grande es Ojo de Guerra.
Ah, no, pero el de estos dos que es más grande. Claro, sería este, creo. Este. Bien. Sí. Te tirás. Y recupera un poco el color natural de los grunts. Y la pena lo envuelve, la culpa. Y mira a su hermano que está debilitado, deshidratado, y lo levanta al otro. Y se lo acerca a ojo de guerra. Están hablando en monstruo. Ya no hay un lenguaje, digamos. Están hablando en monstruo. Y entre ellos parece que se están entendiendo. Oh, bueno. El clérigo, unos instantes después, se levanta. En la peor de las condiciones posibles. Arrastrando una pierna, sosteniéndose por el palo. No es que está deshidratado, pero no tiene la capa de veneno. Ya está en las peores, está funcionando. Se acerca. Hay que liberar a los otros. Y hasta acá llegamos hoy. ¿Liberarlos cómo? Amigo, estoy en el piso. Nosotros nos tienen que liberar. Ay. Bien. Espero que les haya gustado a las personas que nos acompañaron hasta acá. Para mí estuvo re divertida. Yo creo que la pasé re bien. Me gustó mucho todo lo que hicieron para acá, intentando solucionar los problemas. La próxima arrancamos de acá. Vamos a ver qué quieren hacer ustedes. Si quieren liberar a los otros, si se quieren escapar. Ya por lo menos saben cómo funciona el tema de las piedritas estas que deshidratan. Uh-huh. Muy, muy bueno. Muy bueno. Espero que la próxima sea así de tensa igual. Estuvo re bueno. Además, me gustó mucho que se hicieron un montón de preguntas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué le hacen esto a los drones? Eso me encantó. Eso estuvo genial. Sin preguntas. Muchas preguntas. Ante la vida, pregunte. Sí, tal cual. Así que bueno. A todas las personas que nos están mirando, este capítulo va a estar disponible el ¿Bachi? Martes. El martes, para verlo en YouTube. Y saco las piedritas, León. Sí. Bueno, quiero recordarles el cumpleaños de la taberna, que va a ser en agosto. Estén atentos a que va a suceder en el canal de Discord. Vamos a hacer un stream de La Taberna Responde, pero todo lo demás va a suceder en el Discord. Todos los sorteos, los concursos y demás. Así que si quieren participar, estén ahí. Ahora los vamos a dejar con el outro y para hacerle raid a alguien más que está jugando rol. Así ustedes pueden continuar viendo gente jugar rol. Chao. Gracias. Nos vemos el próximo.